de shooter FPS en modo online, ya sabes, como Call of Duty, como Battlefield y como muchos juegos FPS en su época, porque este juego nació en la época en la que el modo multijugador online, los shooters, pues era lo que estaba de moda. El caso es que Brink es un juego más que todo online, se centra en sí, tiene una campaña, pero no es muy notoria que se diga. Sí la puedes disfrutar, obviamente, pero no es como que wow, la gran cosa. En sí la campaña ni siquiera es una. Sí tiene una historia del juego, pero ni siquiera tiene cinemáticas y no hay distintos NPC que te hablen y tal. No, simplemente el modo campaña que hay son misiones que te va poniendo, son misiones que han creado y que te la han puesto ahí. Pero las misiones que te han creado, la verdad es que es muy, muy interesante. Es un juego que tiene una estética como Team Fortress, que ahí está, como está viendo. No es una estética hiperrealista, pero tampoco una estética 100% caricaturesca. Entonces, una estética algo loca, algo rara de explicarla, pero es una buena estética. El caso es que tú estás en este mundo, que si no mal recuerdo es un mundo que se está inundando. Debajo, que está inundando, y pues hay distintos, como en el Counter-Strike, hay distintos grupos, que ya sean los típicos, los malvados, los buenos, ya saben, como en Counter-Strike. Pero lo interesante aquí es que hay distintos personajes, que es un, ya sea la persona que obviamente destruye las bombas, o desinstala las bombas, mejor dicho, el típico pistolero, el que es el jugador normal, pero también hay un médico y creo que hay otros personajes que puedes utilizar durante la aventura. La verdad es que eso lo hace más variado y lo hace interesante. En sí es un juego que es recomendable jugarlo online porque realmente no en tema campaña te puede entretener, pero tampoco que digas tú wow, no, no, realmente no. Es decir, yo lo he jugado en solitario porque no tengo amigos, pero realmente las misiones en sí han sido muy divertidas. Algo frenéticas, tampoco tanto, porque es un juego que no es tan veloz. Está bien en tema de su velocidad, pero probablemente en tema shooter es muy bueno. En tema del shooter, de cómo es shooter, es muy bueno. La estética del juego también me gusta, porque es como esa ciudad que se está inundando y tal. Es muy. No es una estética y no es una ambientación de guerra bélica típica, sino que es una ambientación algo original en su mundo y que la verdad es muy bonita. Yo lo jugué para Xbox 360 y gráficamente no está para nada mal. De hecho, gráficamente es muy bonito. Gráficamente es un juego, pero no es la mejor experiencia. Deberías jugarlo sí y no. A ver, no es un juego con una experiencia muy, 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 muy marcable y que no te vas a olvidar de él. Pero es una experiencia entretenida, la verdad. Pero tampoco no es algo del otro mundo. Entonces, en medida deberías jugarlo. A día de hoy yo lo compré para Xbox 360. Es un juego que literalmente no vale casi nada. Yo lo compré a unos $5. Entonces, es un juego que no vale casi nada. Pero, oye, no está tan mal después de todo, ¿no? Sí tiene sus bugs, sí tiene sus cosas extrañas, sobre todo en el modo campaña, pero no está nada mal del todo. Y ahí estaría, chicos, los juegos que quería hablar del día de hoy. Ya se instaló. Ya instalaste el Cadbeard. Juegazo, ¿eh? De verdad, muy buen juego. Internet pitero no deja de trabarse, de verdad.